Buenas tardes, qué gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Raúl Cruz. Soy parte del grupo Delegado a las Américas. Es un gusto para mí estar el día de hoy presentando a un selecto grupo de personas, pero en el marco del lanzamiento de la Escuela de Líderes de las Américas, un proyecto que viene fraguándose desde hace algún tiempo, yo diría que desde hace un año, y pues se fragua porque vemos las necesidades que el mundo actual trae. Aunque vivimos en un mundo en el cual nunca como antes tenemos satisfechas nuestras necesidades de alimentación, de entretenimiento y demás, tenemos una crisis de valores y una crisis grande de valores que ha puesto en aprietos pues a países enteros por liderazgos que no son holísticos, que les falta algún elemento dentro del desarrollo personal. Y en ese marco, entonces, estamos lanzando esta escuela de liderazgo para formar líderes en el ámbito empresarial y cualquier otro espacio de liderazgo donde una persona pueda desenvolverse. Entonces, nos llena de entusiasmo tenerlos el día de hoy acá, a quienes están simplemente observando, a quienes van a ser parte de la escuela de líderes y a los directores y claustro de profesores que tenemos en esta escuela. Entonces, sin más, yo creo que voy a presentar a nuestros directores en esta noche tan especial. Pues vamos a empezar presentando a la directora de Relaciones Internacionales, una gran amiga. Ella es Valeria Guzmán, es ecuatoriana, estudiante de Derecho, militante de política. Maneja temas de desarrollo económico, habiendo hecho varios cursos de economía política y obtenido un diploma de la Escuela Austriaca de Economía. Es representante delegado de las Américas en Ecuador. Es coordinadora local de Es Libertad Ecuador y ex becaria de la Fundación. Un aplauso para ella, por favor. Valeria, bienvenida. Vamos a presentar ahora a la directora de Gracias. acreditaciones, Pilar Carrera Tominaga, bienvenida, perdón, perdón, Valeria, bienvenida, bienvenida, te interrumpí. ¿Quieres decir algo? Perfecto. No, por Bueno, favor, sigamos con las presentaciones. claro que sí. Bueno, sigo adelante con la directora de acreditaciones, Pilar Carrera Tominaga. Ella es peruana, es contadora con un posgrado en administración, es coach en imagen personal y corporativa, con especialización en imagen en el ámbito medio social, pacientes oncológicos, bariátricos, en imagen política y en protocolo y ceremonial. Un aplauso para Pilar, por favor. Bienvenida, Pilar. Gracias, Jorge. Seguimos adelante con el director de extensión. Él es Osvaldo Silva Cerqueira, es chileno. Es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Psicología, consultor en temas de opinión pública, director de la agencia Asesoría de Prensa Chile y relator de habilidades blandas. Bienvenido, Osvaldo. Ahora les vamos a presentar al director académico. Sergio Castillo Oyarce es chileno. Es conferencista nacional e internacional, dirigiendo además equipos de trabajo en Brasil, Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y América Latina. Es asesor internacional de negocios entre Chile y Corea del Sur, corresponsal del diario Seich Dos Bo de Corea del Sur, fundador y creador de la Asociación Cultural Deportiva Educativa para la Familia, con sede en Chile, una organización social que entrega apoyo continuo a emprendedores que desean independizarse o iniciar un emprendimiento económico social. Cofundador del Legado de las Américas, se ha especializado en las áreas de relaciones públicas, administración de empresas, finanzas, orientación familiar, resolución de conflictos, técnicas de expresión oral, técnicas y gestión empresarial, cultural, filosofía, teologías orientales, entre otros. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Jorgito. Muy amable. Bueno, ahora presento al rector de esta escuela de liderazgo. Él es otro gran amigo, es Jorge Atilio Friade, es uruguayo, es neurocoach, coach ontológico profesional, orientador vocacional, profesor de oratoria, escritor, periodista, pastor y conferencista internacional.
Es especialista en inteligencia espiritual y en inspirar, potenciar y empoderar a personas y equipos para alcanzar una transformación con excelencia y obtener el máximo nivel de desempeño personal y profesional. Es maestro y docente investigador de diferentes universidades e instituciones internacionales, formando y entrenando líderes en todo el mundo, fomentando el desarrollo humano y organizacional, generando resultados extraordinarios a través de procesos de coaching basados en valores y principios de vida eternos. Es asesor gubernamental y consultor político en liderazgo, ética, gestión de gobierno y administración. Es director regional para Latinoamérica del Parlamento Fe Internacional y secretario ejecutivo de la Coalición Latinoamericana de Gobierno y Fe, miembro del Consejo Directivo Delegado de las Américas y director de educación de la Conferencia de Liderazgo del Uruguay. Conduce desde el año 2007 todos los lunes de mañana el programa de radio Lluvia de Bendición por Radio América de Montevideo, Uruguay, hacia todo el mundo. Un aplauso para Jorge. Bienvenido, Jorge. Pues, muchas gracias, querido Tocayo. Pues yo pido un aplauso para este selecto grupo de personas. Me consta el trabajo que han desempeñado estructurando esta escuela, una escuela que no pudiera estar lanzándose sin el apoyo de las organizaciones que forman parte, dentro de ellas Global Peace Foundation, Conferencia Liderazgo Uruguay, Fundación Esquipulas, entre otras. Esta escuela de verdad que ha tomado, como les decía, pues las carencias que hoy tienen los líderes, porque las carencias no solo son de conocimiento. Al conocimiento hoy tenemos acceso todos. Podemos irnos al YouTube, podemos irnos al Facebook, a cualquier red social donde está toda la información, pero la información está cruda. Y a veces esa información cruda no nos permite hacer el proceso adecuado de digerirla, ¿verdad? Masticarla y poder tenerla realmente de una manera que sea buena para nosotros. Entonces, esta escuela lo que pretende es alimentar el espíritu, alimentar la mente, alimentar la psiquis, y lograr con ello generar o producir líderes que van a aportar a nuestras sociedades. Y repito, en un momento histórico en el cual hay una crisis de valores y principios. Sin más, pues dejo en el uso de la palabra a mi gran amiga Valeria. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu presentación. ¿Me confirmas si se me escucha, por favor? Se te escucha perfectamente, Valeria. Perfecto, listo. Bueno, bienvenidos. Espero que este inicio de la Escuela de Líderes les llame mucho la atención para que nos puedan acompañar en este ciclo, en este nuevo capítulo que estamos aperturando hoy desde Legado a las Américas. Primero quiero comentarles un poco sobre lo que es Legado. Somos distintas organizaciones y ciudadanos de una decena de países de América que hemos decidido formar un movimiento, el que nosotros definimos como conciencia y cívico, ¿no? Que no tenemos ataduras legales, pero nos hemos reunido alrededor de todo un decálogo de principios para que esto le pueda dar fuerza y sentido a una acción común. El fin de esta coalición es crear una fuerza de opinión que pueda influir en las Américas, en las opiniones ciudadanas y en la dirección que están tomando las políticas públicas y los problemas y relaciones hemisféricas. Esta coalición, por supuesto, no anula las actividades propias de cada organización que la conforma, sino que podemos enriquecer a la misma aportando con distintos enfoques de promoción de valores y virtudes que no son comunes. Dentro del decálogo que les comentaba, tenemos temas como la familia, la trascendencia humana, el Estado de Derecho, la República, la necesidad del buen gobierno, la libertad económica, la lucha contra la corrupción, entre otros temas. Entonces, teniendo en cuenta, tal y como Jorge lo estaba mencionando, el contexto actual en el que estamos viviendo, no solo como región, pero también como mundo, es necesario la creación de una escuela de liderazgo. Hay una frase que a mí me encanta, de Michael Hobbes, que dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Como estamos atravesando esos momentos de incertidumbre en los cuales, hay que hacer hincapié en esto, se ha evidenciado la necesidad de un liderazgo que impacte. Entonces, como Legado, hemos abierto este nuevo capítulo, la Escuela de Líderes de las Américas. Todos
hablan de liderazgo. Siempre se habla de la importancia del liderazgo y eso es algo que debemos responder. ¿Por qué es importante el liderazgo? El liderazgo escucha, inspira, motiva y también brinda dirección hacia una meta. Así que el liderazgo importa e importa hoy más que nunca. El líder lo que hace es aportar ideas y son las ideas y las personas quienes tienen la capacidad para cambiar el mundo. Entonces las escuelas de liderazgo tienen un papel protagónico en esto porque se brindan las herramientas que crean, potencian y mejoran el liderazgo. Entonces esperamos que disfruten este programa que estamos lanzando. Le doy paso a Sergio Castillo, quien nos va a comentar más sobre la escuela de liderazgo. Sergio, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan perfecto. Bien? Ya, perfecto. Disculpe que no muestre mi bello rostro. En comparación con Valeria, se va a ver mucha diferencia, contraste. Estoy un poquito con una pequeña enfermedad y estoy en tratamiento. Bueno, continuando con el programa y después de esta tremenda presentación de Valeria, es verdad que existen muchas escuelas alrededor del mundo, pero pocas hacen énfasis en el desarrollo personal e integral. Más bien entregan conocimiento, como lo dijo Jorge Cruz, versus valores, virtudes y actitudes, como por ejemplo el desarrollo del carácter. Muchos eruditos hacen mención que el intelecto, posición, fama, está por sobre toda característica de una persona. Sin embargo, el propio Einstein señala que el carácter es lo que define, en definitiva, a una persona. Otros también señalan que es la capacidad de relacionarnos con las demás personas. Nuestra escuela está enfocada en marcar las diferencias, aquella que estoy explicando, con un currículum flexible, de acuerdo con necesidades personales e individuales. Definitivamente necesitamos elevar el concepto de un verdadero líder. Si observamos alrededor del mundo, hay muchos líderes, pero en la práctica hay ausencia de liderazgo. Basta ver la situación de Ucrania y la pandemia COVID. También pocos valoran el fracaso como una herramienta de crecimiento y perfección. Pero la verdad es que tanto el fracaso como la derrota son potentes elementos ricos en conocimientos y experiencia personal de crecimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a desafiarnos a nosotros mismos. No esperar que otros nos digan qué debemos hacer, ni en qué pensar, ni en qué creer. Esta actitud guarda relación al desarrollo de nuestro carácter. Del mismo modo, debemos descubrir quiénes realmente somos, para qué somos buenos, desarrollar mi mejor versión. Salir de nuestra zona de confort también es una poderosa herramienta de crecimiento para conocernos a nosotros mismos. Las personas débiles, pequeñas e incluso poderosas poseen una fuerte presunción de sí mismo. Por lo tanto, aún así hay ausencia de liderazgo. Cuando llegamos a ser humildes, ¿cuánto cuesta llegar a ser humildes y agradecidos? No, esto nos permite también seguir crecer y descubrir lo maravilloso que somos cada uno de nosotros. El camino hacia la realización personal es, en definitiva, descubrir qué tanto comprendo de mis fortalezas y debilidades. Escuela de las Américas quiere distinguirse de otras escuelas, sin desmerecerla, por supuesto, pero quiere hacer la diferencia. Por ello, está rodeado de connotados líderes docentes al más alto nivel que nos entregarán sus experiencias, conocimiento, por cuanto los alumnos poseerán una mayor caudal de herramientas para resolver problemas laborales, gerenciales e incluso los desafíos del día a día. Cuando hablamos de inteligencia, y aquí quiero terminar, como dije en un principio, no estamos hablando meramente del intelecto. También existen otras inteligencias, tales como la inteligencia emocional, espiritual, financiera, académica, etc. En definitiva, Escuela de las Américas marcará la diferencia de otras escuelas similares. Pondrá énfasis precisamente en quiénes somos y en quiénes podemos llegar a ser. Como diríamos en términos coloquiales, ¿para qué soy bueno? Entonces, necesitamos imperiosamente un nuevo paradigma para la formación y creación de nuevos líderes emergentes que sean resolutivos, eficaces, amorosos, en tratar con sus pares. Estamos seguros que todo nuestro plantel estamos muy serios y focalizados en entregar nuestra mejor versión y apoyar, guiar en la formación de un líder y, por qué no decirlo, buenos ciudadanos, padres, esposos santos y patriotas de una nación. Bienvenidos entonces a redescubrirnos y a buscar la perfección de nuestro ser interior. Muchísimas gracias
sin más preámbulo, doy el paso a nuestra queridísima y bella Pilar Carrera. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo desde Lima, Perú. Como se dijo antes, el papel de un líder es influir, inspirar, transmitir. Es motivar, es ayudar, es persuadir. Y eso tiene mucho que ver con lo que uno transmite como persona, nuestros valores. A mí también, al igual que Sergio, me gustan mucho las frases de Albert Einstein. Y yo voy a escoger esta. Dar el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás. Es la única. Y el gran trabajo de un líder es sacar lo mejor de cada uno. Y es muy importante que sienta pasión por ayudar. La responsabilidad de todos, sin embargo, de educar es nuestra. De padres, de maestros, enseñarles desde pequeños aquellos valores y principios fundamentales que todos quisiéramos ver en nuestra sociedad. Y cuando llegue el día en que sean líderes, serán personas honestas, íntegras y con valores. A continuación, me toca presentar a dos excelentes expositores. En primer lugar, al señor Jorge Friade, desde Uruguay, quien nos va a hablar sobre el tema impacta, inspira e influye con todo tu ser. ¿Cómo transformarse en protagonista de tu generación? El arte de vencer tus propios límites y los recursos que te ayudarán en el desarrollo integral de tu personalidad. Dejo con ustedes al señor Jorge Friade. Muchísimas gracias, querida Pilar. Qué placer saludarlos a todos desde Montevideo, Uruguay. Para mí es un enorme placer poder ser parte de esta Escuela de Líderes de las Américas. Creemos que, como lo han expresado mis compañeros de ruta, es un gran desafío, pero responde a una gran necesidad, la necesidad justamente de formarnos, de capacitarnos, de ir por más. No estamos para competir con ninguna universidad ni ninguna escuela, sino para sumar, para multiplicar esfuerzos, para darnos cuenta que, como lo decimos siempre, todos hemos sido formados para un mundo que ya no existe. Esta frase me la van a escuchar muchas veces porque la decía desde antes de la pandemia. Imagínense hoy que las reglas del juego, podríamos decir, del mundo, han variado, han cambiado. Y nosotros muchas veces seguimos pensando con un pensamiento, con ideas muy antiguas, vetustas, que quizás nos sirvieron antes, pero que hoy han quedado atrás. No así los valores, no así los principios, las virtudes, como bien decía mi querido amigo y hermano Sergio Castillo. Por eso venimos a satisfacer una gran necesidad, la necesidad de formar y capacitar a los líderes del siglo XXI, líderes que se están formando a todo nivel, desde los más jóvenes. Apostamos a los más jóvenes. Como verán, tenemos en nuestro equipo una bella ecuatoriana que nos está brindando lo mejor, nos está dando todo su esfuerzo, toda su experiencia de 20 y pocos años, pero que suma, aporta y da a entender que los jóvenes aquí tienen su lugar, porque se lo han ganado, no porque sean hombres o mujeres o porque tengan de determinada edad, sino que se han ganado su lugar porque demuestran en los hechos su deseo de ir en pos de la excelencia. Como decimos acá, de ser protagonistas de su generación.
y ser protagonista de nuestra generación incluye el ser protagonistas a nivel social, a nivel de nuestras naciones, y en este caso a nivel de las Américas propiamente. Por eso estamos ante grandes desafíos. Y hemos dado en llamar esta etapa de comienzo de la Escuela de Líderes de las Américas: no te conviertas en el secreto mejor guardado. Porque pensamos que todos, absolutamente todos, tenemos algo bueno que dar, algo que compartir, algo que otros necesitan, y que si tú te lo guardas para ti mismo, vas a estar cometiendo uno de los peores errores de tu vida. Es más, diría que no hay peor egoísmo que el no brindarnos al otro, el no ayudar al otro a vivir una vida plena, una vida abundante y una vida llena de sentido. ¿De qué se trata esta escuela? Como decíamos, esta escuela nace a través del Legado a las Américas. Y lo que queremos hacer es ser parte del desarrollo, del crecimiento personal, pero también colectivo en nuestras naciones. Queremos contribuir, queremos aportar, como decíamos hoy, venimos a sumar con una currícula flexible, pero rigurosa a la vez, seria, comprometida con el cambio, con la transformación. Venimos a generar esos líderes que el mundo de hoy necesita. Y estamos llamados todos a ser parte de esto. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué nos van a transmitir? ¿Qué nos van a enseñar? Es una muy buena pregunta. Por eso te invitamos a que sigas adelante, que sigas participando, que sigas viendo de qué se trata esto. Vivimos en un mundo en el que la mayoría quiere todo ya. Llame ya, inscríbase ya, compre ya, gaste ya, endeúdese ya. Y queremos todo para ayer. La paciencia, como sabemos, no se compra ni en la farmacia ni en el supermercado. Hay que desarrollarla, hay que cultivarla. Y nosotros lo que estamos haciendo es invitarte a ser parte de esta escuela, y te aseguramos que no te vas a arrepentir, al contrario. Queremos satisfacer tus necesidades como líder, como persona que quiere crecer, que quiere subir de nivel, que apuesta a ir por más. Por eso te invitamos a que formes parte de ella. Una vez que te inscribes y dejas tus datos, datos que no vamos a compartir con nadie, sino que los vamos a manejar siempre internamente, tú ya formas parte de la escuela. Si tienes amigos, tienes familiares, tienes conocidos que deseen sumarse, no dudes en invitarlos a que se inscriban. Les puedes compartir el mismo link que usaste tú. ¿Por qué es esto? Porque durante todo el año vamos a estar brindando estos cursos a través de módulos que constan de dos clases, con dos temas diferentes, pero que se complementan siempre entre sí, que apuntan a las necesidades básicas de un líder en el siglo XXI, en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir a todos. Por eso te invitamos a que, además de inscribirte, de anotarte, de estar en la clase, puedas tomar nota, puedas sacar apuntes, puedas escribir aquello que más te llama la atención. Van a haber tareas, van a haber preguntas que responder. Esto es una clase, esto es una escuela. No son conferencias aisladas. Y te aseguro que hay un gran beneficio, porque si tú prosigues en este proceso de crecimiento, vas a ir sumando créditos por estar en clase y por las tareas asignadas.
tareas que te van a servir, que no van a ser tareas tediosas para poder cumplir con una tarea. No, es algo para que demuestres que esto te está sirviendo, que lo puedes bajar a tierra, que puedes implementarlo en tu propia vida. Por eso te invito en esta tarde, en esta noche, a que seas parte de la Escuela de Líderes de las Américas. Y esta invitación es a que uno está llamado como líder a causar un impacto profundo, poderoso y positivo en la sociedad. No somos líderes para servirnos de los demás, somos líderes llamados a servir al otro. Y eso causa un impacto. Y eso inspira a los demás, inspira al otro. Y esa inspiración corre, se contagia positivamente. Y trae como consecuencia lo que quiere todo líder: influir en los demás. Y esto, cuando lo unimos, cuando lo sumamos, nos damos cuenta del poder que tiene, de la capacidad de acción efectiva que logra en las personas. Por eso estamos llamados a aprendizaje, al aprendizaje. Creo que todo líder tiene que tener en cuenta, en primer lugar, que es una persona en constante aprendizaje. Y esta es una gran distinción. Una distinción que nos conduce al éxito verdadero y al logro extraordinario. ¿Por qué? Porque todos necesitamos capacitarnos. Si estamos hablando de que todos estamos formados para un mundo que ya no existe, es porque estamos reconociendo que necesitamos capacitarnos y necesitamos formarnos. Creemos que hay tres niveles de aprendizaje. Uno, lo mencionaba antes, hablaban de la información. Creo que vivimos en el siglo de la información. Muchas veces, haciendo cálculos aproximados, se dice que cualquiera de nosotros recibe en un día toda la información que recibían nuestros padres o nuestros abuelos en toda su vida. Es una locura. Estamos tan llenos de información que no sabemos qué hacer con ella. Basta con un clic, basta con googlear y te vas a encontrar con un sinfín de información. El tema es si esa información es relevante, si esa información te sirve para lo que tú deseas, si te trae respuestas o te trae más preguntas. Si es realmente algo que puedas usar en tu vida. Un segundo nivel de aprendizaje está en la formación. Esto es una formación. Esto es una formación porque tú te anotas aquí y ya sos parte, eres parte de esta escuela. Y la formación tiene un principio y tiene un final. Todos necesitamos formarnos. Todos necesitamos seguir aprendiendo. Todos necesitamos incorporar conocimientos y distinciones para vivir mejor y para ayudar a los demás a vivir de la mejor manera también. Pero ¿saben una cosa? Con información y con formación no es suficiente. Muchas universidades nos brindan información y nos dan una muy buena formación. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en el tercer nivel del aprendizaje, que es la transformación. Un verdadero cambio en nuestra manera de pensar para que así pueda cambiar nuestra manera de vivir. Sin ello, vamos a estar jugando en círculos, corriendo en círculos, teniendo siempre más de lo mismo. Pero si aspiramos a un cambio verdadero, tenemos que trabajar en la transformación. Información es necesaria, por supuesto que lo es. Formación también. Pero la transformación en estos tiempos es imprescindible, absolutamente imprescindible. Pregúntate, ¿qué me está faltando? ¿Qué te está faltando a ti? ¿Te está faltando información? Lo dudo. Quizás tengas demasiada información y no sabes qué hacer con ella. ¿Te falta formación? Yo creo que a todos nos falta formación. El que crea que ya lo sabe todo o el que crea que ya con lo que hizo es suficiente,
va a darse cuenta que es un experto en un mundo que ya se acabó, que ya terminó. Pero cuando reconocemos que lo que nos está faltando es una verdadera transformación, es ahí cuando comenzamos el verdadero camino del crecimiento. Es ahí cuando nos soltamos, cuando nos damos cuenta que tenemos un mundo nuevo por delante. Por eso, recuerda, estos tres niveles son fundamentales. Es más, te diría que se van complementando. Pero no te conformes con una formación que no te lleve a la transformación. Porque lo que hacemos acá justamente es formación para transformación. Es un llamado a pensar. Es más, te digo más. Si a ti no te gusta pensar o no te gusta aprender, te lo digo, ya estás en el lugar equivocado. Esto es un llamado a aquellos que quieren hacer las cosas bien de verdad. No queremos repetir fórmulas que nos llevan al desastre. Estamos todos consternados con las imágenes que vemos en la televisión, en las redes. Imágenes de guerra, imágenes de muerte, de violencia, de destrucción masiva. Y no queremos que eso suceda en nuestras naciones. No queremos que eso se disperse por todo el mundo. Tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar cruzados de brazos. No podemos decir que se encarguen otros. Porque los que se están encargando muchas veces de nuestras naciones, están tomando decisiones muy erróneas, equivocadas. Y lo que queremos nosotros es formar líderes, pero líderes no solo a nivel gubernamental, que sería maravilloso que pudiéramos llegar también a ese nivel. Y sabemos que hay mucha gente a la que estamos también formando y ayudando en la transformación en niveles de los más altos de las naciones. Pero sabes una cosa, hemos pensado en ti. Hemos pensado en ti que quizás tienes tu familia, que es un mundo maravilloso, pero que muchas veces tú dices, no puedo con ello, no puedo, las decisiones que tengo que tomar son muy fuertes, no estoy capacitado, no me siento fuerte como para hacer cada día, enfrentar cada día los desafíos. Quizás tengas una empresa, una organización o lo que sea, una institución. Todo el tiempo podemos ejercer nuestro liderazgo. Todos estamos llamados a ser líderes. ¿Sabías eso? No es solo el que piensas que está arriba o el que manda. Comienza por darte cuenta que tú eres líder de tu propia vida. Yo soy líder de mi propia vida. Y las decisiones que tome hoy van a marcar mi futuro. No es el azar, no es la suerte. Mi futuro es el resultado de las decisiones que estoy tomando hoy, ahora, en el presente. Si será importante hacer hincapié en estos temas, ayudar a las personas a tomar las mejores y más sabias decisiones y hacer las elecciones correctas para vivir esa vida plena, esa vida que le da sentido a la vida. Recuerda, todos somos parte de un proyecto de transformación. Me encantaría que tú te lo dijeras a ti mismo convencido de ello. Soy parte de un proyecto de transformación. El proceso de formación me lleva por un camino de transformación personal. Si no, esa formación no sirve para nada. Cuando el proceso de formación hace que tú te comiences a ver, que comiences a cuestionarte creencias que no te llevan a nada bueno y a cambiarlas por creencias potenciadoras, creencias que te fortalecen y que te ayudan a vivir mejor, es ahí cuando empiezas a caminar por ese proceso de transformación. Estamos ante dos modelos de aprendizaje muy claros, muy evidentes. El que estamos planteando en esta escuela es un proceso de aprendizaje transformativo que se da
de lleno, choca, se da de frente contra el proceso tradicional acumulativo, aquello de llenarte de conocimiento, de inventar carreras y ya no saber cuántas materias ponerle, porque cuanto más años tenga esa carrera, mejor. No importa si sirve para algo la materia, si sirve para algo la currícula, lo importante es tener gente que esté todo el tiempo estudiando, aunque no sepan para qué. Eso ha quedado atrás. Esta escuela lo que busca es todo lo contrario. Lo que busca es que sea un aprendizaje transformativo. No importa el tiempo que te lleve. No importa si en esta clase ya te das cuenta de elementos fundamentales, habrá valido la pena que estés acá y que compartas con nosotros este tiempo. Yo te aseguro que a veces hay gente que pasa por las universidades 6, 7, 8, 10 años y sale peor de lo que entró. Conozco gente muy formada y muy mala persona. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener toda la formación del mundo si eres un hipócrita, un mentiroso, un corrupto, una persona que le hace daño al otro? Estamos llamados a la transformación. Utilizamos un modelo de aprendizaje transformativo, no acumulativo. En este sistema, que se llama el sistema OSAR, reconocemos que todos, para obtener resultados, generamos acciones. Todo el tiempo. Todo el tiempo accionamos para lograr algo. Quiero algo, hago algo. Pero ¿qué pasa cuando no logro lo que quiero? Si sigo haciendo lo mismo, lo único que voy a estar haciendo es reaccionando. Lo que te proponemos en este sistema de transformación es que des un pasito hacia atrás para que analices, para que veas el tipo de observador que estás siendo. ¿Qué es lo que te está faltando ver? ¿Qué es lo que no estás viendo? O porque no puedes o porque no quieres. No importa, no lo ves. ¿Qué es lo que te está faltando para generar acciones que te lleven a lograr los resultados esperados? Y esto te aseguro que se aplica en todos los órdenes de tu vida. Por eso te proponemos una respuesta proactiva versus la tradicional respuesta reactiva, que no nos lleva a nada. Nos hace perder tiempo, nos hace perder esfuerzo. Quizás algún día lo logres, hasta de carambola, como decimos en el Río de la Plata. Pero no lo vas a lograr a conciencia. Y te va a llevar mucho tiempo, quizás toda la vida, alcanzarlo. Recuerda, modificar el tipo de observador que estamos siendo, para ver lo que necesito ver en mí y en los demás, en mi interior y en mis circunstancias, que pueda ayudarme a tomar las mejores decisiones, las decisiones y elecciones que me ayuden a accionar de la manera adecuada y conseguir los logros anhelados, los logros deseados. Muchas veces me hablan de motivación, me dicen, Jorge, sos un gran motivador. Yo les digo gracias, pero no lo veo como un elogio. El ser un motivador me hace acordar a las porristas en el campo de juego, que están alentando, que están motivando a la tribuna, al equipo, la hinchada, como le decimos nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Sirve motivar, sí sirve, pero no alcanza. No es suficiente, porque cuando se va el motivador, quedás parado donde te dejó. Allí donde quedaste, es como que te movió, justamente. Motivar viene de movimiento, viene de mover. Yo te puedo mover, te puedo instar a la acción, pero vas a depender de mí. Y si yo me voy o te dejo, vas a quedar exactamente en el lugar donde quedaste.
Por eso yo prefiero hablar, además de motivación, no estoy enojado con la palabra motivar, pero te decía que no es suficiente. Para mí hay que sumarle empoderar, porque tiene que ver con dejar el poder en el otro. Que tú no tengas que depender más de mí. Que como líder yo te puedo reproducirme en ti como un líder para que tú sigas tu camino liderando a otros y haciendo lo mismo, haciendo lo que debes hacer. El empoderamiento es la clave de todo esto. Porque ahí el poder, la capacidad de acción efectiva va a perdurar en el tiempo. Y va a llegar un momento que no me vas a necesitar más. Es lo que muchas veces como padres pensamos en nuestros hijos. Un padre, una madre que se precia de hacer un buen papel, de desempeñar bien ese dificilísimo rol que nos ha tocado, sabe muy bien que logra su cometido cuando sus hijos salen del nido. Y no están todo el día, todo el tiempo llamándolos para preguntarles qué tengo que hacer. Una cosa es que te llamen para saludarte, para ver cómo estás. Pero el problema está cuando la persona te llama todo el tiempo para preguntarte qué hago, qué tengo que hacer, cómo puedo vivir, cómo puedo solucionar mis problemas. Todos necesitamos de todos, todo el tiempo. Pero cuando tú necesitas de tus padres en todo momento y en todo lugar, no has crecido. Eres un niño todavía. No está mal si eres un niño. Está mal si ya eres un adulto. Por eso como padres, como líderes, estamos llamados a empoderar al otro. Estamos llamados a dejar en el otro todo ese conocimiento, las distinciones que necesita para vivir mejor. Y en definitiva se trata de lo que venimos hablando desde el comienzo, de impactar, de inspirar y de influir en los demás. Esta para mí, junto al servir, es la mejor definición de liderazgo. Un líder está llamado a servir. No conozco otra manera de liderar, si no es la de servir, la de satisfacer necesidades. Pero para ello necesitamos causar un impacto profundo, poderoso y permanente en los demás. Necesitamos inspirarlos a que vivan una vida que valga la pena ser vivida. Y eso lleva a que seamos los verdaderos influencers de este siglo. No esos mamarrachos que tienen millones de seguidores, pero que lo único que hacen es decir estupideces que no sirven para absolutamente nada. Tú y yo estamos llamados a ser los verdaderos influencers, las personas influyentes en este mundo. Pero como te decíamos hoy, con valores, con principios de vida, con virtudes eternas que no pasan de moda ni que pueden ser derogadas por mayorías circunstanciales. ¿Te das cuenta la importancia del rol que tenemos como líderes? Estás tomando conciencia, te estás despertando ahí donde te encuentras, que para algo estás hoy aquí con nosotros. No es casualidad que te hayas anotado o que alguien te haya invitado a participar de esto. Es porque estamos llamados a cambiar nuestra manera de pensar, para que así pueda cambiar nuestra manera de vivir. Y decimos de hacerlo con todo nuestro ser. Hablamos del ser. Muy pocas personas se detienen a analizar qué es esto del ser. Porque decimos que somos un ser integral. Y el ser integral está compuesto por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Somos un espíritu, así como lo oyes. Somos un espíritu
teniendo una experiencia humana a través del alma y ocupando por un tiempo determinado un cuerpo físico, un cuerpo material. Pero no te olvides de que somos realmente un espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Sigue siendo un misterio para muchos esto. Pero yo te aseguro que no está tan fuera de nuestro alcance entender esto. Dios es espíritu. Por eso el espíritu es nuestra conexión con Dios. Nos da la posibilidad de tener una relación personal y una comunión íntima con Él. En la Biblia dice, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Somos un espíritu. Y tenemos una experiencia humana a través del alma. Y el alma tiene que ver con las emociones, los sentimientos, los afectos, nuestros deseos, lo que decíamos hace un rato, las elecciones, las decisiones, nuestra voluntad, lo que ingresa por los sentidos, lo que llamamos nuestra mente, los pensamientos, la razón, el intelecto, nuestro mundo interior, nuestras creencias. Todo eso es lo que llamamos alma. Y como decíamos, ocupamos un cuerpo físico, material, templo de Dios. Tenemos que cuidarlo, tenemos que darnos cuenta de que ocupamos este cuerpo, pero que no es para hacer con él lo que nos plazca, sino que tenemos que cuidarnos. Cuando nos estamos cuidando nada más y nada menos que el templo de Dios. Este proceso de transformación exige el desarrollo de competencias y de distinciones. Hablamos de distinción cuando nos referimos a algo que nos ayuda a distinguir, como la palabra lo dice, a ver más allá. Y que es diferente al conocimiento. Por eso hablamos de distinciones y conocimiento. Porque el conocimiento es muy importante, es trascendente. Sobre todo el conocimiento que nos ayuda a vivir mejor. Pero las distinciones son las que nos ayudan a ver justamente lo que no estamos viendo. A darnos cuenta. En ese proceso de darnos cuenta y hacernos cargo, que es la vida misma. Todo el tiempo estamos en esa lucha interior por darnos cuenta y llegar a hacernos cargo, a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Por eso decimos que más que saber más, lo que necesitamos es distinguir. Este es un tiempo en el que no solo necesitamos saber, no alcanza con saber, sino que necesitamos ver más. Y ahí es donde entra el tema del aprendizaje, ¿no? Esta palabra hermosa que es aprender está compuesta por el prefijo a, que tiene que ver con soltar. Tiene que ver con dejar atrás. Y prender tiene que ver con tomar, agarrar lo nuevo. Por eso decimos que aprender también es soltar. Porque para aprender tú debes saber soltar. Pero no te preocupes que soltar no significa perder, sino hacer lugar. Desocupar, por ejemplo, tus manos para recibir algo mejor. Quitarnos lo que nos sobra e incorporar lo que nos falta. Siempre necesitamos soltar para hacer lugar. Eso lo puedes ver hasta en la memoria de tu celular. Te das cuenta que todo tiene un límite. Siempre necesitas dejar atrás. O cuando te llenas de cosas en tu casa, en tu hogar. Quieres cosas nuevas, quieres llenar tu closet, tu armario, tu ropero, de ropas, de prendas nuevas. Bueno, te vas a tener que desprender
de las anteriores, de las viejas, de las que ya no usas más, o de las que ya no te gustan, o las que dejaste de usar hace mucho tiempo. Suelta para poder volar más alto. Qué bueno que es aprender a soltar. Pregúntate, ¿qué deberías desaprender para soltar lastre y avanzar? ¿Qué deberías desaprender? Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y no estamos hablando de ningún lavado de cerebro, no estamos hablando de cosas raras. Estamos hablando de lo que necesitamos para este mundo, siglo XXI, con los nuevos desafíos, con los retos que estamos viviendo todos en nuestras naciones. Aprender, desaprender y reaprender. Por eso decimos que el cambio es solo otra palabra para decir crecimiento, que es otro sinónimo de aprendizaje. Por eso el aprendizaje se convierte en el motor del desarrollo y del crecimiento. Otra frase que me van a escuchar siempre decir es esta: todo el tiempo estamos aprendiendo de todo y de todos. Eso hace que nos demos cuenta que nos necesitamos mutuamente unos a otros. Que yo no puedo prescindir de ti. Que Dios me ha dado 180 grados de visión, pero también 180 grados de ceguera. Y te necesito a ti para que tú me ayudes a ver lo que yo no estoy pudiendo ver. Por eso decimos que el ser humano es un ente de aprendizaje continuo y permanente. Y el hecho de aprender o no aprender depende de cada uno de nosotros. Porque tenemos que decidirlo con nuestra propia voluntad. ¿Sabías esto? Sí, seguro que lo sabías. Nadie te puede obligar a aprender. Tiene que salir de ti. Porque el verdadero aprendizaje se da cuando alguien realmente quiere aprender. Y no cuando alguien le quiere enseñar. Lo puedes ver en tu misma casa, con tus hijos. Lo puedes ver en tu salón de clase. ¿Cuánta gente hay que uno dice, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quiere asimilar nuevos conceptos, nuevos conocimientos? ¿Qué le falta? ¿Qué le está faltando? Motivación, empoderamiento. ¿Cómo poder ayudar a una persona que no quiere aprender? Pero cuando uno quiere aprender, la mente y el corazón se abre. Y ahí es donde apunta esta escuela. Ya voy terminando por hoy, pero quiero dejarte estos conceptos que para mí son muy importantes. Esta escuela está llamada a despertar conciencias, a abrir los ojos. Apuntamos a un público que tiene oídos para oír y ojos para ver, que no se conforma con lo que el mundo le brinda, sino más, que sabe que necesita algo más, ir por más, subir de nivel para alcanzar lo extraordinario en sus vidas. ¿Qué es alcanzar lo extraordinario? Eso que muchas veces quizás te lo has propuesto y no te has animado a seguir adelante. Es por un tiempo dejar atrás lo ordinario, lo cotidiano, lo que puedes lograr fácilmente, y animarte a salir de tu zona de confort, de acostumbramiento, como quieras llamarle, para ir hacia la zona de aprendizaje y de logros en tu vida. Que todo tu ser siempre esté dispuesto a aprender. Erich Hoffer decía: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.
¿Sabes por qué? Porque todo en esta vida es aprendizaje. Nada es casualidad, solo son experiencias que tenemos que vivir y aprender. Y si no aprendemos de ello, te aseguro que lo volveremos a vivir una y otra vez, hasta que seamos conscientes de la enseñanza que hay en cada situación que se nos presenta. Ese es mi deseo hoy, llevarte por el camino del aprendizaje, ayudarte a darte cuenta de que a través de esta escuela tienes una gran posibilidad, se te abre una gran oportunidad de comenzar a vivir esa vida que siempre soñaste. Por eso hoy te invito a que seas una persona que impacte, que inspire y que influya con todo su ser. Muchas gracias, Jorge. Excelente exposición. Y ahora nos toca hablar sobre la mediatización del líder. El líder de opinión tiene la capacidad de ejercer influencia sobre actitudes de otros individuos hacia ciertas formas de pensar. Esto en virtud de que es percibido por los demás como autoridad o fuente confiable de información. Ahora me toca presentar a nuestro siguiente panelista, el señor Osvaldo Silva, desde Chile. El tema que va a tratar es la mediatización del líder. El mecanismo para conocer, para ser conocido y reconocido en la opinión pública, los errores más frecuentes y las decisiones más acertadas. Luego de su presentación, pasaremos a las preguntas. Con ustedes, el señor Osvaldo Silva. Muchas gracias, Pilar. Amigos, muy buenas noches a todos. Hace algún tiempo alguien preguntaba por ahí, ¿por qué yo no soy, teniendo todos los talentos, teniendo todo el conocimiento, teniendo todo el mérito, no tengo la relevancia de líder que tienen otros líderes que tal vez tienen menos mérito, menos fuerza y tal vez menos logros que yo? Y obviamente la primera dedicación de responsabilidad tiene que ver con que las personas tienden a decir, ah, es un tema de los medios de comunicación o las redes sociales en esta época. Ellos son los responsables, como si las redes y los medios se movieran solos. Y en realidad, quien es líder y quien ha asumido la tarea de ejercer liderazgo, no solamente tiene la tarea de ejercer liderazgo sobre quienes lo siguen, sino que además tiene que entender que su liderazgo debe y puede proyectarse. Y que hay un sinnúmero de soportes en la sociedad. Entendamos estos soportes como la tecnología, entendamos esto también como los mecanismos, como los métodos, que le permiten proyectar y alcanzar aún más su liderazgo. El problema está que no siempre, y aquí entramos de lleno con el tema de los medios de comunicación, no siempre los líderes, siendo líderes, teniendo capacidades, teniendo conocimiento, están a veces suficientemente preparados para enfrentar la dinámica de los medios de comunicación. Y esto es más complejo hoy día. Una de las intenciones de la Escuela de Líderes es justamente formarnos en estas habilidades prácticas que nos permitan desempeñar el liderazgo a través de los medios de comunicación, que nos permitan ser de interés de los medios y no quedarnos en la típica responsabilidad que decíamos cuando partimos conversando. Es que los medios son los que nos censuran. A los medios no les interesa este tema. No, los medios no quieren ver esto. O peor aún, es que las redes sociales son las que llevan todo el tema hoy día, y es como que el tema de las redes sociales allá, pero mi liderazgo por acá. Y mientras eso ocurre, aparecen innumerables otras personas que sí copan el espacio que tal vez legítimamente le correspondería a uno o a varios. Vamos a tratar de solucionar este problema para identificar algunos errores. Hace algunos años atrás,
un gran amigo que está aquí presente hoy día y que nos está viendo desde Salt Lake City, de Utah, que me refiero a mi amigo Gonzalo Sepúlveda, a quien le mando un saludo. Hace algunos años atrás con él conversábamos el tema de que habían instituciones que no aparecían en los medios. Y el problema, cuando no estaban las redes sociales, el tema era que las instituciones hacían el siguiente procedimiento. Vamos a plantear lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo bien bonito y todo el mundo colaboraba. Generaban el evento, generaban la actividad, proyectaban lo que querían hacer, incluso cumplían las reglas del qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, que en mi opinión particular ya están sustantivamente superadas. Bueno, y desarrollaban la actividad. Y una vez que tenían la actividad, entonces invitaban público y al final de esto decían, hay que invitar a la prensa. Y ahí se encontraban con un problema, que era que la prensa no concurría a la actividad, a esa actividad que se hizo con tanta preparación, que con tanta dedicación se fue incorporando con nuevos antecedentes, con nuevos aspectos, algunas cosas atractivas. Y el tema está justamente en que el problema, porque inmediatamente surgía, no, es que nos tienen vetados, no, es que estas cosas más interesantes a la prensa no le interesa, le gustan más los crímenes, le gusta más la violencia, prefieren aquellas cosas que son de corte de una contingencia bastante más banal que estas cosas más profundas, por poner un ejemplo. Y en realidad el tema era otro. Los medios de comunicación funcionaban y todavía funcionan en ciertos horarios que no dicen ninguna relación a veces con lo que las instituciones preparan, con lo que el líder decide mostrar. Ya ha pasado en más de alguna oportunidad que un líder, por ejemplo, decide lanzar un libro y tiene inmediatamente la idea de hacerlo a las 19 horas para que todas las personas alcancen a pasar después de la oficina, puedan venir en familia, compartan el libro. Incluso vamos a invitar a algunas personas relevantes para la sociedad para que los medios de comunicación se interesen más en venir. Y los medios no llegaron. O llegaron, pero hicieron una cobertura muy pequeña, en poco espacio, lo que al otro día fue reflejado muy, muy minúsculamente. Cuando eso ocurre, tiene que ver justamente con que había que haberse planteado creativamente dos eventos. El evento grande, el glamuroso, el evento para el cual se proyectó, se trabajó y se hizo crecer, y un evento, escúchenme muy bien, qué curioso, un evento bastante más sencillo, un evento bastante más práctico, en la mañana del día siguiente o del día anterior, pensado solo en la necesidad de medios informativos. Lo uno y lo otro no van necesariamente juntos. Y este juego que los estoy haciendo hacer mientras conversamos, es el juego que tienen que hacer quienes hacen consultoría en opinión pública y en prensa a diario, cada vez que proyectan alguna actividad que quieren que la opinión pública lo reciba, lo recepcione a través de los medios de información para darle relevancia. Hay una frase que nos acompaña de hace por lo menos 50 años, que dice que aquello que no está en los medios de comunicación no existe. Y por lo tanto, si no está en los medios, no existe, y si no existe, no es bueno. Mucho de esto viven, por ejemplo, quienes son profesionales muy destacados y son permanentemente frecuentados por los medios de comunicación. El abogado, el médico, que habitualmente salen los medios, inmediatamente la gente entra en un círculo conceptual con el que dice, mi abogado es bueno, porque sale en la televisión, están los medios. Y la lógica también dice, no, y obviamente están los medios porque es bueno. O sea, es bueno porque está en los medios y está en los medios porque es bueno. Y sobre ese círculo no se sabe. Bueno, basados en ese esquema hoy día tenemos otro problema. Las variables que les estoy llevando a reflexionar frente a una actividad que un líder busque mediatizar tienen un elemento más que considerar y que son las redes sociales. ¿Qué tanto? Bueno, con tanta seriedad como los medios masivos, incluso es más,
Hay acciones que han nacido en las redes sociales y nosotros habitualmente las estamos viendo y que se reflejan primero en una tendencia, en un trending topic, en algo muy compartido y termina siendo la noticia. En ese escenario tenemos que aprender a convivir entonces con creatividad, con lógica del sentido de cómo está funcionando la dinámica de los medios, y no podemos detenernos a pensar, es que no, esto es para quienes tienen grandes recursos, los grandes poderes, los poderes fácticos, ellos son los que están detrás de esto, cuando en realidad ha habido personas, también líderes, que con un celular, con una creatividad infinita, han logrado 300.000 seguidores con un contenido bastante serio, con un contenido bastante bueno, o han puesto en evidencia una situación. Porque acordémonos también que en esta época el sentido del periodismo ciudadano, la forma de las comunicaciones han quedado, ya no están consagradas a quien tenía una cámara muy grande, quien tenía un buen equipo de audio, un sistema de iluminación y toda una puesta en escena. Hoy día prácticamente todos lo único que necesitan es un dispositivo electrónico que grabe. Entonces, el desafío no es menor. Yo le voy a pedir a mi amigo Martín, que aprovecho de agradecer a Martín porque él siempre está en la parte tecnológica acá de Legado a las Américas y hoy día aquí en la escuela, que por favor vayamos a nuestra presentación que tenemos. Ahí vamos a entender o pretendemos efectivamente conversar qué elementos tengo que hacer yo como líder si me quiero mediatizar. Y obviamente qué concesiones tengo que hacer. Porque en este aspecto yo he visto antes cuando era solamente televisión, diario, radio, y lo he seguido viendo hoy día que es televisión, diario, radio, redes sociales, medios informativos, he visto cómo efectivamente personas que podrían estar en los medios con un gran liderazgo y liderando un montón de cosas y entregando contenido, no están porque dicen, bueno, si los medios no vienen, yo no voy a ir para allá, no es mi tema. No. Eso es algo que ellos tienen que saber arreglar y si ellos no lo arreglan, no, ellos se lo pierden. El problema también es un falso paradigma, porque no es que ellos se lo pierdan. Es un espacio que usted cede como líder para que otra persona que tenga iguales competencias, mejores competencias, y también ha pasado, peores competencias, ocupan el espacio mediático porque tienen mejor disposición. Sin ir más lejos, un error frecuente frente al manejo con los medios. Aquella autoridad que entrega su celular, su número telefónico para el contacto a los medios lo tratan de ubicar. Acá en Chile existe el diario La Segunda. Ese diario sale al medio, pasadito de las 13 horas. Y es un diario muy esperado por el mundo político y social, porque efectivamente cubre todo lo que pasó durante la mañana y las reacciones de la editorial que llevaron los diarios, la televisión y la radio, el día anterior y en la mañana de ese día. Pero yo he visto muchas veces que un llamado telefónico del periodista del diario La Segunda a una autoridad, la autoridad ha dicho, es que estoy en reunión, es que me tiene que esperar. Y claro, entendible la posición de la autoridad porque tiene un elemento de jerarquía superior que lo ancla en una reunión y no puede contestar. Pero también entendible la lógica del periodista que dice, pucha, no me pudo atender. Bueno, entonces voy a llamar a esta otra persona que siempre que la llamo me atiende. Y obviamente, a las 2, 3 de la tarde, cuando abrimos este diario que es tan esperado en La Segunda, nos encontramos aquel que sí atendió. Y aquel que no atendió, que tal vez tenía mucho que decir, tenía mucha fuerza, tal vez tenía mucho argumento y más validez y legitimidad que quien apareció, simplemente no está. Ambos se quedaron con la razón. Pero los grandes perjudicados son la opinión pública, en definitiva. Porque es la opinión pública la que pierde la posibilidad de conocer más elementos y tal vez de mejor calidad. Hago el llamado entonces a quienes son líderes a entender que la variable del ejercicio del liderazgo
considera en la sociedad de los medios de comunicación, en esta sociedad presente, una disposición permanente a ser consultado y atender a los medios. No hacerlo significa, evidentemente, permanecer al margen. Seguir anclados a esta lógica de decir, no, es que nosotros decimos cuándo comunicar, qué comunicar y cómo comunicar, lo que en algún minuto era una excelente clase de periodismo corporativo, hoy día es un riesgo. Porque mientras las personas deciden qué, cuándo y cómo comunicar, las redes sociales y la dinámica de los medios de comunicación instalan una verdad y esa verdad es imbatible, porque se instala en la opinión pública y la opinión pública como ese colectivo conjunto que actúa a veces tan veleidoso, a veces tan leal, a veces tan crítico, se alimenta, recibe lo que quería ver y eso fue suficiente. Y después de eso no hay otra verdad. Hay momentos en que la estrategia del qué comunicar, cómo comunicar y cuándo comunicar evidentemente tiene algún grado de legitimidad hoy día. Lo tiene, por ejemplo, cuando una institución es víctima de un acoso en términos mediáticos, fue acusada de algo muy feo y la institución decide salir al paso. Aún así, tiene que medir si es importante salir inmediatamente, que sería, sin conocer la gravedad o sin querer hacer el ejercicio completo de simularlo, va a tener que tomar la decisión de salir. Lo recomendable sería salir inmediatamente. Pero podríamos encontrarnos con el problema que frente a esta instalación de un escenario adverso, salir al día siguiente, lo único que logre hacer es informar a quienes no se informaron el día anterior de lo que me están acusando. Solamente que ahora me estoy defendiendo. Pero la conclusión es la misma. Estoy acusado, estoy cuestionado. Por lo tanto, también la toma de la decisión respecto de cómo actuar frente a un escenario de crisis todavía se maneja frente a aquellas normas o premisas que podíamos llamar la antigua escuela del cuidado de la comunicación. Pero la dinámica presente, y no mediando riesgos, la dinámica presente nos obliga a estar disponibles, a actuar con bastante interés y con bastante entusiasmo. Eso es fundamental. Como la tecnología me gana, no sé si estamos viendo el power. ¿Lo estamos viendo? No, voy a ver entonces. No, voy a ver si lo puedo compartir desde acá. Vamos a ver si lo podemos compartir desde acá. Veamos. Veamos si se ve o no, ¿no se ve? ¿Sí? Sí, ahora se ve bien. Ya, fantástico. Bueno, tenemos entonces la primera diapositiva que dice mediatizar al líder, ¿correcto? Estoy tratando de conciliar las dos pantallas. O dice opinión pública, masas. Para ver yo lo mismo. Osvaldo. ¿Sí? Disculpa, hubo un problema en Paraguay, en esa área, y están intentando reconectar. Ah, pero no es problema, ya. Bueno, los llevo yo al tema al que a mí me importa en este caso, que es cuando yo digo que necesito un acto de creatividad, requiere un acto de creatividad, un acto de disposición, un acto de instalación de cualidad y un acto de detección de particularidades. Está todo en el Power, así que lo vamos a poder compartir y por último lo vamos a recibir después. La pregunta que muchos se hacen entonces es, la demanda no es mayor porque me están pidiendo que soy creativo y la verdad que no me siento creativo. Bueno, todos los que están hoy día, esta noche con nosotros, son personas creativas. Por algo lideran, por algo accedieron a estar esta noche conversando estos temas de una escuela de líderes. Se plantean siempre la posibilidad de incorporar elementos nuevos. Por lo tanto, esos son
actos evidentemente notorios de la creatividad. Y las personas que manifiestan esta lógica creativa perfectamente pueden terminar aportando más elementos aún a su desempeño. Entendamos entonces que la creatividad necesita algunos elementos para llamar la atención. Por ejemplo, la particularidad, la interconexión del concepto. Tradicionalmente se dice, mira, no es lo mismo peras que manzanas, o no mezcles peras con manzanas. Bueno, en esta oportunidad va a tener que tener una variabilidad suficiente y decir, mira, no cambies peras con bife, o no mezcles peras con bife. Suena raro, pero es un producto nuevo. Basado en esa premisa, nos quiero llevar a un teórico de la creatividad. Este teórico de la creatividad nos plantea ya al principio, en los años 50 aproximadamente, Guilford, nos dice que hay algunos elementos que componen la creatividad y nos habla del pensamiento convergente y del pensamiento divergente. Por su parte, Edward de Bono nos habla del pensamiento lateral. Él es mucho más moderno y más cercano a nosotros, y el pensamiento lineal. Ambos pensamientos, convergente, divergente, lineal, lateral, son necesarios y complementarios para el proceso de tomar una decisión creativa y de generar una iniciativa que nos pueda resultar creativa. Al momento de pensar una pauta de prensa y pretender llamar la atención, necesito el pensamiento divergente, necesito el pensamiento lateral, para generar una idea bastante creativa, bastante llamativa. Y evidentemente, para poder ejecutarla, porque de lo contrario van a seguir llegando ideas nuevas, voy a necesitar el pensamiento convergente, la mirada más lineal. Con ese tipo de práctica, nosotros podemos pensar, les voy a poner un ejemplo muy práctico. Un parque cementerio que plantea la necesidad de tener una forma de sepultación que sea con internet, con unos parques bastante bonitos, con una muestra cultural, con pintura, ya suena bastante atractivo, con guardería infantil, con música ambiental. Estamos hablando del año 2006. Y ese parque decide lanzarse un día primero de noviembre con un concierto de música gospel. Evidentemente la lógica de muchos era, no, ten cuidado porque es un día de observancia, esto es más esto es más de recogimiento. ¿Cómo se te ocurre? Cuando ocurre esa lógica encadenada de describir, de no transformar lo que ya existe, estamos frente a un pensamiento de corte convergente, estamos frente a un pensamiento más de corte lineal. Pero cuando el pensamiento divergente dice, no, no se preocupen, porque lo vamos a hacer tan entretenido que vamos a marcar la diferencia, la decisión evidentemente en este caso de este parque cementerio que les planteaba yo, fue por esa vía, por la vía del pensamiento divergente, por la vía del pensamiento lateral. Se hizo el concierto de música gospel con toda la alegría, con globos al aire, y efectivamente los medios de comunicación les llamó la atención encontrar un aspecto distinto a una actividad que ya es tradición. Pensamiento convergente, pensamiento divergente, nuestro amigo Guilford y nuestro amigo Edward de Bono. Y eso es súper importante. Y eso entonces nos lleva a preguntar, cuando yo decía que en mi opinión ya están vencidos aquellos elementos que nos dicen qué comunicar, cuándo comunicar y cómo comunicar. En mi opinión hoy día, y teniendo la presión de las redes sociales, que no son orgánicas en el sentido de que no obedecen a una estructura tan lógica, no sabemos quién está detrás de una pantalla digitando cosas, subiendo contenido y emitiendo opiniones. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de proyectar de otra manera las cosas que no sea tomando todas las precauciones del caso. Si ahí está entonces
nosotros tendríamos que entender que el nuevo paradigma debiera ser qué quieren los medios, cómo lo quieren los medios y en qué momento lo quieren los medios. O sea, perfectamente podríamos pensar que aquí hay una prácticamente dictadura, un régimen autoritario de las comunicaciones sustentado en los medios de comunicación y todavía más grave en las redes sociales. Pero si lo pensamos bien positivamente y lo miramos desde la mirada divergente, desde la mirada del pensamiento lateral, en realidad tenemos la oportunidad con contenido creativo de capturar la atención de las personas. La gente no premia los fomes. Vivimos en la sociedad del rating. Nuestro rector bien decía que la gente vive una inmediatez tremenda. Y efectivamente pasa eso. Vive una inmediatez tremenda. Entonces, si es rating, yo mismo estoy hablando con usted y estoy viendo cómo se han mantenido las personas con las que partimos esta charla. Y eso es importante porque es un indicador de que si los estamos haciendo bien o no, o si nos hemos extendido en el tiempo. Entre paréntesis, voy a pedir a mi amiga Pilar que por favor me interrumpa cuando falten ya los 5 minutos de mi vencimiento. Bueno, y ahí está el tema entonces de que tenemos que cambiar el paradigma y plantearnos entonces qué quieren las redes, cuándo lo quieren las redes, en qué formato las redes y en qué forma lo quieren. Antiguamente uno hacía una pauta de prensa, cubría con los medios de comunicación. Efectivamente se producía una diferencia tremenda porque habían personas que tenían acceso a las agencias de comunicaciones que concurríamos, asesorábamos a la persona y le hacíamos la puesta en escena. Hoy día las redes sociales, si hay mucha creatividad, pueden generar un cambio sustantivo y pueden terminar partiendo en una cantidad de audiencia impensable para terminar luego cristalizando los medios de comunicación. Cuando nosotros veamos en la Escuela de Líderes los casos prácticos, vamos a ver situaciones que la misma autoridad de distintos países minimizó al momento de decir, no, pero eso es un Facebook. No, es un Twitter, nadie se muere por un Twitter. Y el Twitter a muchas autoridades le costó el trabajo. Bueno, pero no quiero que los líderes se asusten. Lo que quiero decir es que el gran desafío que tenemos hoy día es ser más creativos para captar el interés de la prensa y suficientemente creativos para lograr ordenar y concitar la atención, el retweet, el me gusta, el compartir de las distintas redes sociales y de los distintos usuarios. Aquí estaba yo en la parte convergente y divergente. ¿Por qué alguien tiene todo el derecho a decirme por qué, Osvaldo, estoy obligado a estar en los medios si yo llevo 10 años siendo líder del Colegio de Abogados de Chile y no me interesa salir en la prensa? Bueno, acá hay un fenómeno también psicológico que es sumamente importante. Ocurre que las personas atribuyen a quienes están en los medios un efecto, un sesgo que hay además, un sesgo cognitivo que es el efecto halo. Y que es un sesgo justamente, un sesgo de atribución, porque la gente dice, no, esta persona es importantísima porque está en la televisión, todo lo puede hacer, no, es genial, no, es muy bien. Y efectivamente, lo hemos visto en el mundo electoral, lo hemos visto en el tema político, lo hemos visto incluso en otras actividades de la vida diaria, en que aquellas personas que habitualmente están en los medios de comunicación logran más rápido conseguir cosas que aquellas personas que ejercen un liderazgo acotado, muy acotado, muy disminuido, muy cerrado. Por lo tanto, si quiero cuidar mi liderazgo y quiero proyectar la tarea, la acción, la gestión, lo que estoy haciendo, tengo que salir en los medios. Antes que lo haga otro, antes que lo haga el adversario, antes que lo haga la competencia, o peor aún, antes que lo haga alguien que tenga menos capacidades o menos condiciones de las que yo quiero transmitir. Es tan importante el tema de estar en los medios, y por favor, ya saben entonces, primero, si van a hacer algo y quieren estar en los medios, averigüen a qué hora los medios los pueden cubrir. Segundo, hay que averiguar qué cosas quieren cubrir y en qué formato. No basta, se lo digo a quienes son, por ejemplo, académicos de universidades. No porque la Universidad X firme un convenio con la Universidad X,
es noticia para la prensa. A diario, por lo menos en Chile, bueno, lo he visto en otros países, la cantidad de hechos informativos académicos que hay son tantos que efectivamente no concitan el interés de la prensa. Y además, hay otro problema, hay otra amenaza. Son los espacios pagados que a veces los medios de comunicación tienen. Porque obviamente los medios se acostumbran a decir, ah, pero eso es para no, eso es para vida social, eso es para las fotografías sociales, no, tírenlo para allá. Y por lo tanto deja de ser noticia. Importante. Preguntarme, ¿a qué horas pueden los medios cubrir lo que yo quiero? ¿En qué formato lo pueden cubrir? ¿Cuál formato va a ser más entretenido? Por favor, salgamos de la lógica de las relaciones públicas antiguas, en la que uno recibía al periodista con una carpeta, con un comité de puerta, le entregaba la carpeta, le invitaba a un café, y le decía, no, si los periodistas son buenos para el café o son buenos para la torta. Hoy día, con el COVID, ni siquiera van a las pautas. La mitad de las cuñas que nosotros sacamos para la televisión en una semana, las hacemos por la vía del celular. Le pedimos al cliente que mande la cuña, que el periodista del canal nos demanda, y eso es lo que está saliendo en televisión, lo que además nos genera una tremenda oportunidad, porque la persona puede perfectamente medir cuál es su llegada en la cámara y puede editar su video antes de mandarlo. ¿Cuándo me pueden cubrir los medios? ¿Qué cosa le interesará realmente a los medios? ¿En qué formato? Súper importante. ¿Qué duración tiene que tener? Y lo más importante aún es la segunda parte, que puede ser, tal vez a veces, puede ser la parte inicial. ¿Cuál de estos elementos incorporo en las redes sociales y de qué forma lo incorporo? Hace algunos días salió un estudio que hablaba de los efectos neurológicos de los videos de 17 segundos en TikTok. Y cómo generaban una necesidad ansiosa de las personas por ver más. Es impresionante la credibilidad que tiene un video hecho por un celular que revela alguna verdad, incluso con un audio ambiente malo, pero todo el mundo tiende a creerlo, considera que es real, considera que lo están haciendo bien. Hace muchos años atrás, antes de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos, nos encontrábamos con el problema que los medios en ese momento expresaban la necesidad de que, no, ¿quién tomó esa imagen? ¿Quién la hizo? ¿Qué está mal hecha? ¡Se mueve! Hoy día el video, mientras más realidad tenga y mientras más práctico pueda ser, más verosimilitud tiene. El accidente, no solamente las cosas nefastas, ¿ah? como los accidentes, las agresiones, a veces los testigos ciudadanos. En Chile existe el Casa Noticias y tiene otro nombre. Carla, ¿te acuerdas tú el otro nombre de los Casa Noticias y los de Megavisión? Ah, los Casa Reporteros también, los Casa Reporteros, el Reportero Ciudadano. Y hay una credibilidad tremenda. Bueno, el dispositivo electrónico que nosotros tenemos y con el que diariamente hablamos es una tremenda herramienta para la gestión de prensa que podemos tener como líderes. ¿Estamos claros entonces? Por favor, hay que atreverse. No dejemos que los temas de comunicación queden solamente como la consecuencia final de lo que ya decidí. Hoy día, tal como están las cosas, es lo primero que tengo que tomar en decisión. Voy a comunicar qué es lo que quieren los medios escuchar, a qué hora lo quieren escuchar, cómo lo quieren escuchar, en qué formato, y cómo hago o cómo uno esto con la demanda de los medios, de las redes sociales. Muy importante. Acuérdense que el líder que está en los medios, el líder que tiene plataforma mediática, es un líder que la gente le atribuye el efecto halo, le atribuye el carisma, le atribuye el éxito. Y las instituciones que están en los medios de comunicación y que habitualmente participan y que además tienen líderes mediáticos, también terminan heredando esto. Así es que es importante el hecho que las personas en este tema no pierdan la oportunidad de estar activos en los medios. Finalmente, cuando hablamos de liderazgo,
El liderazgo hoy día enfrenta un sinnúmero de hechos en materia literaria que a mí me impresiona. Un líder hoy día no solamente tiene que ser experto en redes sociales, tiene que ser experto en neuromarketing, en branding, en oratoria, en impostación de la voz, en teatro, en arte dramática. Tiene que pensar en la comunicación no verbal, tiene que pensar en el uso de los colores, el estilo personal, la programación neurolingüística, las técnicas de persuasión e influencia, por nombrar algunas que alcancé a notar. ¿Saben cuántos libros? Tengo dos cifras, las dos son del terror. El año pasado hubo la venta de 78.000 títulos distintos de autoayuda relacionada con el liderazgo. Repito la cifra, 78.000, no 7.000, no 700, 78.000. Y tengo una cifra más conservadora, que son aquellos libros que tienen editorial ISBN fundamentalmente y que están inscritos, habla de 35.000. Yo pensé, ¿cuántos libros de autoayuda relacionados con el liderazgo habrá? Yo pensé 5.000 y me parecía tremendo. Bueno, 35.000, la cifra más conservadora. Queridos amigos, mi invitación, si son líderes, mediatícense. No es un tema de egocentrismo, de narcisismo, no es un tema de vanidad. Sin duda alguna va a tener algunos elementos de eso. Es un tema de proyectar el liderazgo y hacerlo eficiente y efectivo con la demanda que tienen los medios hoy día. No esperen a que los medios, a que las redes sociales diluyan su liderazgo y le den espacio a otros liderazgos que tal vez no tienen ni la capacidad de ustedes, ni los conocimientos, y por favor, hagámoslo. Acá en la escuela vamos a aprender más técnicas de convocatoria de prensa, tipos de vocería, formas de puesta en escena, eso lo vamos a ir haciendo de a poquitito, pero por favor, partamos por este desafío. No es lo que yo quiero a la hora que yo quiero, sino lo que yo quiero debe consultar el interés de los medios en el momento y también el contexto, la circunstancia y todo lo que hemos hablado hasta el momento. Amigos queridos, no les quito más tiempo. Les devuelvo la palabra a querida Pilar. Muchas gracias, querido Osvaldo. Súper interesante el tema. Sí, como tú dices, todavía vamos a hablar bastante de lo que es comunicación no verbal, estilo personal, marca personal, entre otras. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a hacer dos preguntas para cada expositor. Una de ellas de las que nos han escrito por el chat, para Jorge. Tengo dos para Jorge. Una es, ¿cómo te ocupas de que esté presente la misión, visión y valores de tu empresa en tus colaboradores y cómo se traducen las herramientas aplicadas en la eficiencia del trabajo? Comento las dos, Jorge, de una vez, por favor. Ok. La otra es una del chat que dice, para poder influir en los gobernantes, que a su vez influyen en los pueblos, ¿no sería recomendable tener audiencias con las instituciones y ministros de educación o con poderes gobernantes de algunas naciones para presentar esta propuesta de inyectar principios y valores en el liderazgo de esta generación? Gracias, Pilar. Gracias a los que han contribuido con sus preguntas. Muy valioso son estos aportes. Bueno, ambas preguntas están relacionadas. Ambas tienen que ver con valores. Y cuando hablamos de la misión, estamos hablando de el propósito, el para qué, ya sea de una persona o de una institución o de una organización. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué vivo? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da sentido a mi día a día? La visión tiene que ver con el ver, tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Muchas veces se confunden los términos y a veces hasta se cambian, se entreveran. Y los valores son aquellos que le dan valor
a un hombre, a una mujer, a una organización. Recordemos que toda empresa, toda organización, toda nación está integrada por hombres y mujeres. Si la persona tiene bien en claro cuál es su misión, la visión, que como decíamos es el cumplimiento de esa misión, y los valores que lo sustenta, entonces va a poder transmitírselos a los demás, compartirlo con su equipo de trabajo, con su organización, con su familia. El gran problema de estos tiempos es que la gente no tiene clara para qué vive, para qué hace las cosas. Decimos por acá que muchos viven porque el aire todavía es gratis. Y eso no puede ser. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad de descubrir cuál es el propósito de nuestra existencia, eso que le da sentido, como decíamos recién, a la vida y a todo lo que hacemos. ¿Cómo se puede transmitir a los demás? Con convicción. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo hablar de mis valores si no los tengo, si no los practico, si no los vivo. Entonces, ¿en qué fallamos los seres humanos? En lo que llamamos la coherencia. No hay una armonía entre lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace. Siempre ponía un ejemplo de nuestros tiempos jóvenes cuando, por ejemplo, en clase de biología, el profesor daba una clase magistral sobre los peligros del tabaco, sobre la importancia de no fumar, sobre lo que acarreaba todas las enfermedades que traía como consecuencia el hecho de fumar. Sonaba la campana o el timbre y el profesor salía a fumar al recreo. Así vivimos muchos, diciendo una cosa y haciendo otra. Así no se puede, así no funciona esto. La única manera es siendo coherentes. Eso es lo que le da valor a una persona, la coherencia. Cuando una persona vive lo que dice que hay que hacer, lo que hay, de la manera que hay que vivir. Es un camino, es un proceso, es un esfuerzo, es un caerse y levantarse muchas veces. Esto no es lineal, no es así nomás. Todos nosotros padecemos de ese desequilibrio que nos produce el hecho de muchas veces hacer cosas que no queremos hacerlas. Pero existe algo que se llama arrepentimiento, existe algo que nos ayuda a cambiar, como decíamos hoy, nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Una vuelta de tuerca, un cambio, un giro hacia lo correcto, hacia lo que vale. Yo les aseguro que un hogar sustentado en valores. Siempre decimos que las casas se construyen con ladrillos. Bueno, los hogares se construyen con valores. No hay otra manera. Pero las empresas, las organizaciones también. Cuando tú ves caer un hogar es porque se derrumbaron los valores. Cuando tú ves caer una empresa es porque se derrumbaron los valores. Lo mismo pasa con toda institución y lo mismo pasa con las naciones. Por eso necesitamos líderes que conozcan de verdad su misión, su visión y sus valores para con convicción y con coherencia poder transmitírselo a los demás. Y en cuanto a la segunda pregunta, que tiene mucho que ver con esto también, ¿cómo llegarle a los que están en eminencia, a los políticos? No es de otra forma que relacionándonos con ellos. Pero mostrándoles que hay una manera diferente de vivir, de liderar y de gobernar. Que hay una manera diferente de hacer las cosas. A veces nos da mucha vergüenza ver cómo funciona la política, cómo funcionan los intereses políticos en nuestros países y en organizaciones que nos nuclean, como las Naciones Unidas o la OEA, entre otras, por nombrar a dos nomás. Liderar es influir. No tenemos que tenerle miedo a la gente. No hay ningún lugar
que nos diga que tenemos que tenerle miedo a la gente. Pero para rodear a esas personas, para llegarles a ellas, tenemos que aprender a hablarles en su mismo idioma. Tenemos que aprender a comunicarnos, a relacionarnos con ellos. Y tenemos que golpear puertas, tenemos que llamarlos, tenemos que llegar hasta los contactos que nos guíen hacia ellos. Y después dependerá de lo que decimos siempre, si tienen oídos para oír. Y como ciudadanos, no olvidarnos nunca que tenemos el poder del voto. Lincoln, ese gran presidente de los Estados Unidos, decía que el voto era más poderoso que la bala de un fusil. Así que no nos olvidemos que muchas veces los políticos, los gobernantes están ahí porque nosotros mismos los colocamos. Después no nos quejemos. Muchas gracias, Jorge. Así como dijimos antes, como decía Einstein, dar ejemplo no es la mejor manera de influir a los demás, es la única. Y debemos enseñar con el ejemplo. Ahora, dos preguntas para Osvaldo. Vivimos una dictadura de los medios. ¿Eso significa que hay que someterse a la voluntad de los medios para ser un líder conocido? ¿Y no hay una cuota de discriminación cuando un líder sin recursos no logra llegar a los medios, a diferencia de los que tienen recursos ilimitados? Perfecto. Bueno, sí, hay una especie de, no de dictadura, pero sí de gobierno muy autoritario. El problema está que este gobierno autoritario es un gobierno prácticamente de la sombra, es una marea, es como cuando en los años 60 se trató de unificar el concepto de la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Bueno, terminaron en un concepto que decía que es el interés circunstancial, coincidente, de un momento determinado en la historia de un país, en donde todo el público tiene intereses sobre un tema que le resulta pertinente. Pero a eso lo asistía la duda, bueno, pero ¿y este interés en la opinión pública, estos colectivos que aprenden, quién los alimenta? Los medios de comunicación. Hoy día es más grande, el problema es más grave, porque efectivamente hay redes sociales, hay innumerables medios de comunicación, hay innumerables miles y millones de personas comunicando cosas, promoviendo cosas, enviando mensajes. Por lo tanto, la saturación es tremenda y sobrevivir en este mar de comunicaciones es tremendo. Pero efectivamente sí, hay una especie de régimen autoritario, pero no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad. En un régimen autoritario en donde no siempre las cosas valóricas, las cosas interesantes, las cosas edificantes, las cosas que son de ciencia, de cultura, de educación, tienen espacio, porque son sobrepasadas por cosas bastante menos, entre comillas, yo soy muy respetuoso de las libertades personales, pero a veces cosas que no tienen tal vez la mirada de todo el mundo, lo que podría ser muy entendible, muy valorado, muy digno de imitar, efectivamente aplicar elementos de creatividad para llamar la atención y resultar jugando por arriba, resulta bastante, bastante bueno. Hace algunos años yo vi en Chile una gestión de prensa que hizo una agencia, una agencia de unos colegas, que decidieron hacer una campaña para regalar libros electrónicos. Y lo que hacían era dejaban en plazas pendrive, lo que muchos años atrás se dejaban con libros y tomaba una persona y recibía el libro. Llamó tanto la atención que efectivamente logró que los medios de comunicación fueran a cubrir eso, gente que andaba entregando pendrive e intercambiando información. Para que les digo, hubo un alto porcentaje en redes sociales que decía, por Dios, cómo repartieron virus, por Dios, cómo habrán repartido virus. Pero fue la verdad lo menor en relación al objetivo fundamental, que fue generar una pauta de cultura en un momento en que los temas de cultura no estaban presentes.
informarle a la gente que el libro no solamente se podía leer en papel, sino que hoy día los libros están más cerca y que hay innumerables bibliotecas digitales liberadas. Era un tema de creatividad, porque lo que acabé de decir en un comunicado frío y duro explicando que está a la disposición de la gente 4.000 títulos distintos, no tiene el mismo éxito que podría haber tenido una pauta de esta naturaleza. Así que si vivimos un autoritarismo de las redes sociales y de los medios de comunicación, esa es una constatación de un hecho que desafortunadamente viene de muy largo. La novedad es que nosotros somos los que vamos a actuar con herramientas, con creatividad, con ganas, con entusiasmo, con empuje. Lo vamos a hacer aquí en la Escuela de Líderes con clases prácticas, pero también es un desafío al cual tenemos que sumarnos todos, muy importante. Y lo último, esto de la discriminación. Hace muchos años atrás, tal vez efectivamente, cuando había una persona que contrataba a una agencia, decía ya, venga, y nosotros íbamos y hacíamos todo el trabajo con él para proyectarlo en los medios, sí, había una diferencia, porque tú tenías dos periodistas que le revisaban la prensa, le generaban contenido, le armaban la minuta, otros dos que le gestionaban la llegada a un canal de televisión, a un diario, lo que era también muy bueno para el canal de televisión porque venía la minuta hecha. Entonces, era realmente bueno para todos. Y habían personas que no podían pagar ese servicio. Aún así, muchas personas con creatividad lograron vencer lo que otros generaban con una tremenda maquinaria de comunicaciones y que no tiene relación, muy importante esto, con los auspiciadores o con los grandes capitales. No, tenía que ver con que contrataba una agencia de prensa que lo generaba y lo instalaba en los medios de comunicación. Pero por otro lado había gente que lo hacía él con una persona o dos periodistas amigos que tenían mucha creatividad y lograban burlar este sesgo. Así que, y hoy día, con redes sociales, o sea, hoy día el desafío es cómo soy más creativo. Ese es el gran desafío. ¿Cómo soy más creativo? ¿Cómo percibo para dónde va la tendencia? Y me instalo en eso y desde ahí proyecto lo que quiero proyectar. Yo lo veo como una oportunidad y no como una amenaza. Yo creo que lo único que está amenazado son justamente los que tenían las prácticas antiguas de que si había capital, si había dinero detrás, el liderazgo se proyectaba. Si no había dinero, no se proyecta. Hoy día no es así. Hoy día hay una gran oportunidad para los valores, una gran oportunidad para la excelencia, una gran oportunidad para el esfuerzo de las personas que creen y aman lo que hacen. Ya, he dicho. Muchas gracias, Osvaldo. Jorge, tus palabras de despedida. Y luego pasamos a la foto. Agradecer, Pilar, agradecer a todos los que sienten que son parte ya de esta Escuela de Líderes de las Américas. Es un esfuerzo conjunto, esto no es obra de una persona, sería imposible. Es más, estaríamos negando algo de lo que todos gozamos, que es el trabajo en equipo. Así que agradecerles, sigan sumándose. Los esperamos en la próxima clase que va a ser el día viernes 6 de mayo. Toma nota, agéndalo ya. Vas a recibir también la invitación a través del email que nos suministraste y para nosotros va a ser un privilegio volver a contar contigo. Viernes 6 de mayo a la misma hora que hoy. Ahí vamos a contar con otros expositores que también van a sumar, van a tratar temas fundamentales de esto que llamamos justamente el desarrollo del líder siglo XXI. Así que simplemente agradecerles, agradecer a todo el equipo. Esto es un trabajo arduo, pero que da sus frutos. Ya estamos viendo sus frutos. Es un anhelo que tenemos en nuestro corazón de poder servir, de poder brindarnos al máximo. Aprovechen esta oportunidad. Lo estamos brindando en forma libre y gratuita. Les aseguro que tiene un valor enorme. Porque sea gratuita no quiere decir que valga menos, al contrario. Vale demasiado como para poder en este tiempo quizás pagarlo. Pero estamos abiertos a todas aquellas personas, como decíamos, que tienen oídos para oír y que están deseosas de continuar creciendo. Así que
Un abrazo a todos, nos mantenemos en contacto. Esto es una clase, así que formas parte ya de la Escuela de Líderes de las Américas. Muchas gracias, Jorge. Líderes, les invito a prender sus cámaras para la foto final. Mientras lo hacen, permítanme agradecer a quienes nos han acompañado desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República de Moldavia, Uruguay y Venezuela. Mil gracias. Hasta una nueva oportunidad.